Muy buenas noches, ya estamos al aire una vez más en esta, las noches de GNU Linux Latino. Muy buenas noches, continente americano. Esta noche tenemos el 15º Meetup de GNU Linux Latino. Es un gusto estar con ustedes nuevamente este martes 8 de septiembre, cuando son las 9:18 en casi todo el país, 8:18 en el Pacífico, 7:18 en el, no es cierto, 9:18 en casi todo el país, 8:18 en la montaña y 7:18 en el Pacífico. Mi nombre es Alberto Lubert y es un gusto estar una noche más platicando con todos y cada uno de ustedes en este tema que hoy vamos a platicar con David Valdés, arroba GNUGet. Nos va a platicar de los sitios web con Drupal y cómo contribuir a este gran y exitoso proyecto de software libre. Les recordamos nuestras redes sociales para todos los que nos ven por primera vez. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook, en YouTube, en arroba GNU Linux Latino. Si usan Telegram, pueden seguirnos en GNU-Linux-Latino. Y ahí estamos anunciando todas las semanas cada una de nuestras conferencias con temas bastante interesantes que gracias a ustedes que nos proponen estas conferencias, estas pláticas. Es un gusto estar con ustedes cada noche de martes. Les recordamos nuevamente, tenemos una dinámica que muy pronto vamos a anunciar. Es más, el próximo martes vamos a estar anunciando cómo llevarse a este chiquitín a casa, al pequeño Tux, que se va a ir con ustedes solo por habernos seguido en el programa, gracias al patrocinio de León Ramos, que estuvo con nosotros hace 15 días en el programa. Y pues más, sin nada, vamos a saludar, a darle la gran bienvenida a nuestro invitado, David Valdés, arroba GNUGet. Buenas noches, David, ¿cómo te encuentras? Gracias, Alberto. Ahí está, creo que se cortó un poquito este, David, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí te estamos escuchando, perfecto. Perfecto, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti que aceptaste la invitación. Y pues hoy vamos a tener un gran tema, que es justo hablar de Drupal, cómo contribuir al proyecto, cómo crear nuestro sitio web con esta tecnología, con este framework. Y pues va a ser una charla muy interesante. Les recordamos que ustedes durante la transmisión pueden ir haciendo las preguntas sobre los temas conforme va platicando David. Y pues esa parte, lo más importante. David forma parte del equipo de trabajo de Drupal, donde él ha contribuido a este framework de desarrollo en PHP durante los últimos 10 años, así como hoy día está trabajando en una cooperativa llamada Agaric, que tiene sede en Estados Unidos. Y bien, David, pues te damos la más cordial bienvenida. Las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, David. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. ¿Comparto mi pantalla de nuevo? Sí, ya está. Si la puedes compartir nuevamente. Sí, ya estaba, pero la quité, lo siento mucho. Okay. No te preocupes. Listo. Ya se encuentra la pantalla. Muy bien, perfectísimo. Muchas gracias. Como bien dice Alberto, llevo algunos años contribuyendo a Drupal, ya casi una década, en 2 meses creo que cumplo 2 años. Y como seguramente ya se dieron cuenta, yo no soy tan usuario de software libre, soy más bien programador de software libre. Es más, me fascina el movimiento, pero algo que me gusta mucho escribir software libre. Casi gran parte de mi trabajo todos los días es abierto. Incluso ahorita les voy a enseñar un poquito de mi trabajo en Drupal. Este es mi perfil de Drupal. Básicamente llevo 9 años y 10 meses trabajando en la plataforma. Llevo 10 años trabajando como programador, pero como usuario de llevar ya como 12. Y desde ahí, gran parte de mi trabajo es resolver bugs en la plataforma como tal, en el CMS,
O en sus extensiones, bueno, que en Drupal se les llamamos módulos. Cada que encuentro un problema, trato inicialmente de hacer una solución que pueda después subir a contribuir de regreso a la plataforma. Y bajita la mano, llevo ya como 342 cambios aceptados en como 20 módulos distintos. Y como de esos 50 son directamente al core. Entonces, más o menos ya llevo unos añitos. Entonces, disculpen el atrevimiento de usar Windows, pero voy a hablar más, voy a hablar de software libre a pesar de todo. Ok. La primera parte de la charla voy a enseñarles un poco el CMS. Actualmente estamos en la versión 9. Esta versión salió hace menos de medio año, tendrá unos 3, 4 meses que salió. Y de ahí, si nos da un poco de tiempo, les puedo enseñar un poco del procedimiento para contribuir a la plataforma. Que hay muchas maneras de contribuir. La verdad es que pues, se pueden traducir textos, se puede escribir documentación, se puede organizar eventos o Drupal Camps, como les llaman. Se puede involucrar en la organización del Congreso Grande, que es DrupalCon, que se hace 2 veces al año, una en Europa y una en América. En particular, yo soy más de contribuir en código. La verdad es que no, pues yo soy programador y siempre me ha apasionado el código. Entonces, la forma en la que más me agrada de contribuir es en código y es en la forma en la que yo les podría inicialmente mostrar. Les podría, si a ustedes les interesa contribuir de otra forma, les puedo enseñar o darles enlaces, información donde podrían enterarse para contribuir de otras maneras. Pero pues sí. Sí, otra cosa es que cualquier duda o pregunta que tengan, siéntanse libres de interrumpirme. No hay problema, los podemos ir contestando conforme vayan saliendo. Y pues ya. Ok, lo primero, voy a hablar un poco de Drupal. Drupal ya apenas cumplió, bueno, tendrá un poco más de 15 años que empezó a desarrollarse. Iniciaron con la versión, creo que era menos de uno, no recuerdo exactamente cuál es. Y ha tenido una comunidad muy activa durante todos estos años. A mí me encanta la plataforma. Yo antes de hacer Drupal hacía WordPress profesionalmente y me gustaba. Pero hay unas diferencias ahí en filosofía que me gustan más de Drupal. En particular porque la comunidad de Drupal suele ser mucho más técnica que la de WordPress. Y en consecuencia es una comunidad más pequeña. Pero yo entré, aprendí mucho de preguntando dudas. Y al final me terminé encantado y empecé a buscar ser parte de ese ambiente. Y pues bueno, ya desde ahí pasaron muchos años. El día de hoy vamos a instalar Drupal 9 para que lo conozcan un poco. Voy a usar una herramienta que se llama DDEV. Aquí tengo la página. DDEV es una pequeña capa que está entre Docker y el usuario, que nos simplifica mucho la vida para manejar contenedores y ese tipo de cosas. En particular, acaba de salir una nueva versión de WSL de Windows que carga un kernel real de Windows de Linux sobre Windows y nos permite tener un performance de Docker muy bueno, un poquito abajo de correrlo nativo en Linux, que nos permite trabajar muy bien. Ok, entonces, básicamente, igual me voy a saltar un poco a la instalación de la herramienta, hay mucha documentación en la página. Me voy a saltar a asumir que pues, ya está instalado. Y básicamente para crear un sitio nuevo son estos pequeños comandos de aquí. Se los voy a enseñar para que tengamos una plataforma, un sitio nuevo. Por ejemplo, que básicamente es mkdir.
David, nos pregunta Marina Jiménez, ¿qué es un CMS? Okay, un CMS son manejadores de contenido. Básicamente Drupal es un CMS, WordPress es otro. Nos permite instalar el software, el CMS en el servidor y usar esta plataforma para crear páginas de internet con una velocidad alta. Nos dan muchas herramientas, pero la capacidad principal es no agregar contenido en un sitio. Entonces, muchas de las páginas que vemos hoy en día están son creadas usando un CMS, en particular Drupal, por ejemplo. Incluso es una parte que se me había pasado. Por ejemplo, sitios populares que usan Drupal como CMS, como manejador de contenidos para crear notas y así. En México, un tiempo y aún a la fecha, fue muy popular en sitios editoriales. El periódico El Universal, por ejemplo, usa Drupal 7. El Excelsior también usa Drupal. Record, que es un periódico deportivo, también está sobre Drupal. Y de ahí, así de bote pronto, no recuerdo qué otro sitio editorial mexicano está ahí. En algún punto estuvo Bebemunda, pero creo que ya no. De Marta de Baile. Y la verdad es que ya no me acuerdo de otro. Pero básicamente un CMS es justamente lo que les voy a enseñar ahorita, es la instalación de un CMS y exactamente cómo funciona. Es básicamente un manejador de contenidos. Excelente. Vamos a compartir la pantalla. Si puede ser un poquito más grande la letra. Claro que sí. Para que lo veamos. Y voy a poner la terminal. Listo. Okay. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Sí. Listo. Gracias. Muy bien. Lo que estoy haciendo es básicamente nada más copiar las instrucciones que vienen de la página de DDEV. Creo una carpeta. Me meto a la carpeta. Ejecuto este comando que es config Drupal 9. Voy a cerrar esta para que tenga más espacio. Y DDEV start. Ahí está haciendo todas las cosas por debajo con Docker. Listo. Voy a copiar esta línea que básicamente es. Voy a bajar Drupal en esa folder. Ahí lo estaba bajando. Estaba bajando Drupal y todas sus dependencias. Una de las cosas padres que empezaron a hacer a partir de Drupal 8 y ahora en Drupal 9 es que anteriormente todo el código de Drupal era escrito para Drupal. Y hoy en día están usando muchos proyectos de otras comunidades. La ventaja es que si resuelven un bug en uno de estos proyectos que usa Drupal internamente, Drupal lo contribuye directamente al proyecto y todos se benefician, no nada más Drupal como comunidad. Es algo que permite, pues, como abrir un poco más el panorama, ¿no? Ya no nada más es Drupal y ya, sino que es todo un ecosistema nuevo de PHP, que es parte como de esta nueva tendencia en PHP que ya tiene más o mejores prácticas en código. Ya bajó el Drupal. Lo que está instalando es una herramienta que se llama Drush. Drush es para poder manejar Drupal desde la terminal. Y es una herramienta que se usa muchísimo. Es como una de las principales que todo desarrollador debe de tener en su computadora instalada. Básicamente ahorita, como ven, nada más estoy copiando y pegando. Realmente no hay nada especial. Está en el sitio de DDEV las instrucciones. Si ustedes quieren probar en sus computadoras, lo pueden hacer. Y nada más me falta este último comando.
que básicamente lo que hace es abrir un navegador y mostrarnos ya el Drupal listo para instalarse. Pero estoy muy seguro bien dónde me lo va a mostrar. Lo voy a hacer mejor directo porque puede que me lo abra en el navegador equivocado. Básicamente lo único que hace es agarrar esta dirección que está que puso por aquí y abrirla en el navegador, pero la voy a copiar ahorita de una manera manual. Di dev por default agrega un HTTPS, pero como no está firmado, pues está firmado por la misma máquina, pues los navegadores nos avisan. Realmente lo único que necesitamos es decirle que si estamos en riesgo, porque es algo que nosotros instalamos. Y ahí está, ya está listo nuestro Drupal. Ya no tuvimos que preocuparnos por instalar Apache, ni MySQL, ni la base de datos, ni configurar nada en nuestro local. Ya lo hace por nosotros Didev, gracias a Docker. Y ahora podemos usar la herramienta de la que les estaba platicando, que es básicamente Drush. Le vamos a decir que nos instale Drupal. Los comandos que los comandos que quiero ejecutar en el contenedor de donde está el web server, los voy a hacerlos con este prefijo. Con esto le estoy diciendo a Didev que el comando que voy a ejecutar no lo ejecute en mi computadora, sino que lo ejecute dentro del contenedor donde tengo instalado Drupal. Y básicamente lo único que voy a hacer es drush uli. Uli viene de... No sé dónde viene. No, y ni siquiera es uli, es ese ahí. Voy a ejecutar este sitio, este comando que se llama site install, que es idf.drush site install. Me está diciendo que va a borrar todas las tablas de la base de datos, que ahorita no importa porque está vacía, acabamos de correr el comando inicialmente. Le voy a decir que sí. Y ya está ejecutando todo. Normalmente cuando instalas un software de inicio te dice, pon las credenciales de tu base de datos, dame el nombre del sitio, dame la cuenta del administrador. Todos estos pasos que uno normalmente hace en el navegador, lo hace de inmediato en la terminal. Y nada más me está diciendo, te creé un usuario que se llama administrador y este es el password. Entonces yo podría... voy a copiar esto. Me regreso al navegador. Ya está el sitio instalado, lo acabo de instalar con Drush. Me voy a login. Admin. Listo, ya tengo mi sitio listo para trabajar. No tuve que configurar nada. Más que solo fueron 5 comandos y ya tengo todo listo. Didev tiene un montón de herramientas extras. Tienes una super ayuda en Drupal. No solo Drupal, también puedes correr WordPress ahí y otros dos CMS que ahorita no me llegan a la mente de inmediato. Pero esta es una herramienta que les va a facilitar muchísimo su trabajo si ustedes se dedican al desarrollo web. Ahora, regresando al tema, esto es un CMS, como decíamos. Aquí tenemos una página como tal. Nosotros en nuestro CMS podemos ir a contenido, agregar contenido, un artículo. Voy a poner hola. Hola, mundo. Puedo guardar. Y en automático ya, si abro esto como un usuario que no tenga sesión, ya entra a mi página y ya ve mi contenido. Hola mundo.
Esto es básicamente un CMS para quien me preguntó qué era exactamente. Básicamente es el software que te permite generar contenido en un sitio web. Ok, ahora que ya tenemos Drupal instalado, les voy a platicar un poco de lo básico de Drupal. Les decía que Drupal tiene una comunidad un poco más técnica que WordPress, porque en Drupal creó muchas como convenciones, les llaman drupalismos en la comunidad, como términos que solo funcionan exactamente para el CMS. Y cuando tú aprendes o estás empezando a usar Drupal, necesitas aprender toda esta nueva jerga de conceptos, que realmente no es tan complejo, pero el simple hecho de que tengas que aprender cosas antes de usar una herramienta, de repente es difícil. Incluso, no sé si hay una gráfica muy famosa de hace muchos años. A ver. La voy a buscar rápidamente. Básicamente, era una gráfica que, a ver si se alcanza a ver aquí, si no. Básicamente, estos son los CMS y su dificultad. Y entonces Drupal, que es la línea negra, es una línea súper vertical y al final de cuentas mucha gente no podía y había mucha, mucha sangre y mucho dolor. La verdad es que no es tan exagerado, pero sí requiere dedicarle más tiempo a Drupal para aprender a usar que a otros CMS. Esta imagen yo la vi al menos hace 10 años. Pero bueno, les voy a... ¿Cuánto ha cambiado esa gráfica, David, que te ha tocado estar, ¿no?, dentro del equipo de desarrollo en esos 10 años? La verdad, lo que se intentó en Drupal 8 fue como deshacerse de varios de estos drupalismos y usar como herramientas o técnicas más generales. Por ejemplo, empezaron a usar muchas de las cosas de Symfony. Entonces, hoy en día ya no necesitas aprender tantos conceptos específicos de Drupal, pero tienes que aprender los conceptos específicos ahora de Symfony, que son herramientas, que es un framework que usas en muchos otros proyectos. O sea, la ventaja es que ya no nada más es para Drupal, sino que una vez que lo aprendes, ya lo puedes de repente usar en otras herramientas. Pero lamentablemente, pues es algo que tienes que aprender de inicio. Entonces, Drupal sigue siendo difícil. O sea, necesitas tener que aprender todavía cómo funcionan muchas cosas. Hubo un golpe muy fuerte en la comunidad cuando pasamos de Drupal 7 a Drupal 8, porque toda la gente que estaba Drupal 7 ya venía dominando estos drupalismos y eran gente muy, muy hábil. Y cuando salió Drupal 8 fue un golpe de inicio, decir, otra vez te toca aprender. Y ni modo, así hubo mucha gente que prefirió voltear a pastos a diferentes lugares. Y pues Drupal sigue, creo yo, estando en el top de dificultad para manejar un CMS. Que a cambio te da muchas ventajas. Drupal tiene un montón de herramientas internas que lo hacen súper flexible. Si tú eventualmente, ya cuando te sientes cómodo usando Drupal, vas a sentirte muy cómodo y vas a tener muchas herramientas para hacer las cosas. Inclusive, este también era parte un poco del problema, porque como Drupal te da tantas herramientas, luego puedes hacer la misma cosa de diferentes formas y luego no te queda muy claro de por qué sí una sí y una no. Y esto es parte un poco de la frustración inicial. Si ustedes, cuando le entran a este CMS, tienen a alguien que los pueda ayudar o si están trabajando en un proyecto donde ya hay alguien con experiencia, les va a ahorrar meses de dolores de cabeza y les van a hacer que agarren el gusto mucho más rápido. Entonces, pues sí, básicamente en estos 10 años sigue siendo como de los más complejos de aprender. Ok. Ok. Nos preguntan también, David, la herramienta que mostraste es complicada de instalar.
Se puede instalar en todos los sistemas operativos. Sí, DDEP. Ajá. Sí, DDEP funciona. Yo la he probado en Linux, la he probado en macOS, la he probado en Windows. Funciona en los tres. Creo que donde, bueno, no creo, estoy seguro, donde peor funciona es en macOS, porque, y no por la herramienta per se, sino porque Docker en macOS no es tan eficiente como en Windows y en Linux. Entonces ahí van a sentir un pequeño. Ah, mira, aquí están los CMS que soporta. Van a Okay. sentir un pequeño golpe de performance. Va a ser un poco más lento en general en macOS. Por ahí hay un hack para darle un poco más de velocidad y lo hace mucho más rápido, que es usando NFS para montar el sistema de archivos en macOS. No, siguiendo las instrucciones no es difícil, pero sí requiere como varios pasos. Por ejemplo, tienes que instalar Docker, tienes que instalar las dependencias de DDEV. Por ejemplo, en Windows se instala en la terminal y Windows hasta la última versión que acaba de salir apenas empezó a agregar una herramienta para esto, que se llama Winget, creo. Pero bueno, el caso es que tienes que instalar una de las más famosillas es Choco. Para Windows, para Linux, pues está. Para macOS está Brew. Y en Linux, la verdad es que creo que lo que sugiere el que creó DDEV es usar Brew de todos modos. Hay una versión de Brew para Linux. También lo puedo usar en Linux. Y creo que la vez que yo lo probé, sí usé Brew también en Linux, que es como si fuera APT o algo así, pero bueno, en Debian. Y puede instalar otras cosillas como Firefox y cosas así. O sea, la verdad está muy padre. Pero sí, puedes usarlo en los tres. Y ya una vez que lo tengas en los tres, aquí por ejemplo, aunque no lo parezca, lo tengo instalado en Linux, porque estoy usando el Ubuntu en Windows. Entonces, ¿cómo era esto? Para que me suene. Ah, bueno, no importa. Fíjate que estoy usando Ubuntu 20.4, creo es. Y ya una vez que lo tienes corriendo, realmente ya no importa en qué plataforma estés, porque los comandos se ejecutan dentro del contenedor. Pero entonces la respuesta básicamente es sí, funcionan en las tres plataformas, en la que ustedes quieran. Incluso eso les facilita mucho el desarrollo porque pues usan la misma versión de PHP, pueden ya tener las mismas herramientas instaladas. Si ustedes usan en su proyecto cosas como Redis o Apache Solar, cosas así. Pueden configurar el proyecto para que se los instale automáticamente y ya no tengan que andar batallando en sus locales. Pues todas las ventajas que en general te da pues, Docker, ¿no? Aquí en la configuración del proyecto, pues viene, por ejemplo, qué versión de PHP estamos usando, si queremos usar Nginx o queremos usar Apache, en qué puertos. Tiene un par de herramientas configuradas. Por ejemplo, era Describe. PHP MyAdmin, seguramente más de uno lo conoce si son programadores. Igual nos dice aquí pues ya podemos ver la base de datos que nos acaba de instalar para hacer cualquier cosa. Y esto pues ya lo trae por defecto, ya no necesitamos instalarlo ni nada. Y trae otra herramienta muy buena que se llama MileHog, que es incluso la que yo uso muy frecuentemente. Este proyecto básicamente lo que hace es que cuando tú envías un correo en el CMS, en este que instalé, voy a cerrar ya un poco esto. Si tú envías un correo desde aquí o cuando se crea una cuenta o algo así, este software lo cacha y no deja que salga a internet.
Entonces es muy práctico porque si tú estás probando, por ejemplo, cómo funciona la newsletter en tu sitio, tú puedes de verdad tratar o en el CMS enviar de verdad el correo y en automático lo va a atrapar ese software y te va a dejar ver cómo luce. Entonces déjame ver si puedo probarlo rápidamente. Creo que cuando se crea un usuario... manda un correo. User. Lo creo. Y aquí está. Un administrador creó una cuenta para ti en Drupal Science Store. Entonces yo ya no me preocupé de, ay, hay que desactivar o hay que mover de puertos o hay que configurar algo en mi local para que no se me vaya a ocurrir que lo mande a internet o cosas por el estilo. Y en particular algo que pasa mucho, por ejemplo, es que usamos cosas como SMTP o servicios como MailChimp y así, pues puedes configurar para que lo mande al SMTP de MailHawk y ya no tengas que andarte preocupando por el tipo de cosas y puedas programar sin problemas, ¿no? Esto es útil cuando tienes equipos grandes de desarrollo porque antes era de, no, pues asegúrate que no mandes correos, asegúrate que... Y ahora ya no, ya nada más le pones de dev start y ya te configura todo para que los correos no salgan y ya no, le quitas un poco de dolor de cabeza a tu equipo de desarrollo. O reduces la posibilidad de que mandes test a tus usuarios reales sin querer, que pues pasa, ¿no? Sí, básicamente recomiendo ampliamente DDEP, es una herramienta de mis favoritas y ya. ¿Qué onda, David? Oye, David, tenemos por ahí otras preguntas. Nos pregunta esta Marlene Ortega que si es muy difícil iniciar en este framework a diferencia de WordPress. Sí, la verdad es que sí, es un poco... No es difícil en el sentido de que requiera mucha habilidad, pero sí requiere que estés un rato leyendo documentación. Justo ahorita iba a platicar un poco de los conceptos básicos para ver si eso a ustedes les facilita después. Pero sí, no se van a salvar de que tengan que aprender ciertas cosas de cómo funciona Drupal para usar la comparación. La diferencia principalmente con WordPress, al menos hasta donde yo dejé de usarlo, creo que ahorita ya tienen ondas más nuevas de Gutenberg y editores así, es que cualquier cosa que querías hacer en WordPress, por ejemplo, si querías modificar un sidebar, una columna, te ibas al tema de WordPress y buscabas el archivo que se llamaba sidebar.php, lo editabas y ahí podías poner ya lo que quieras. En Drupal eso no pasa así. Si tú, por ejemplo, te regresas a tu sitio y quieres agregar algo aquí, en WordPress irías a buscar el archivo sidebar.php y agregas tu código. En Drupal no funciona de esa forma. Tienes que de inicio entender que todo es una región y que se administra con el administrador. Te vas a Block Layout y aquí ya vienen los nombres, por ejemplo, de las diferentes regiones donde puedes poner blocks. En particular, el sidebar que estamos viendo está aquí en Sidebar First. Entonces, pues si le das en poner un blog, podrías, por ejemplo, poner este bloque de contenido reciente. Aquí le puedes filtrar si quieres que salgan artículos, si quieres que salgan las... O sea, si estás viendo una página, a lo mejor no quieres que salga ese bloque. O sea, todas estas condiciones de visibilidad y restricciones de inicio son muy... te pueden llenar de información y de repente ya no sabes, y de repente ya va a llegar un momento en el que un bloque ya no salga y no vas a saber dónde fijarte, porque hay varias formas de ocultarlo. Ahorita te voy a enseñar también dónde más. Entonces, pues no hay de otra más que con el uso empiezas a familiarizarte con los menús, con los módulos, con los bloques, y conforme vas agarrando experiencia te vas sintiendo más suelto y ya de repente eres muy, muy, muy eficiente. Que bueno, esa es la finalidad. Es difícil al inicio, pero ya eventualmente con un poco de práctica generas la mayor parte del sitio muy rápido.
Entonces, mira, voy a guardar el bloque. Si te das cuenta, nunca abrí el editor de ninguna forma. Pues, sí. Es el bloque como tal, y me regresa al sitio. Y aquí ya tengo un contenido reciente. O sea, pero de inicio, si alguien te llega y te da un sitio instalado y te dice, porfa, ponme este bloque aquí, de repente es... pues no sabes para dónde irte, ¿no? Aquí uno que se llama estructura y tiene un como tridente. Bueno, en realidad es como un... pues sí, como un árbol, pero pues, necesitas familiarizarte, ¿no? Igual de aquí no tienes display modes, que de inicio no te dice mucho. Comment types, que tampoco no sabes bien qué. Tienes views, que es algo que dices, pues no tengo ni idea de qué es esto. Entonces, todo este tipo de cosas te van a llevar tiempo, pero yo honestamente ya llevando 10 años trabajando, terminas un poquito con una relación de amor a todo esto. Muy okay. Bien, David. Oye, por ahí tenemos otra pregunta. Nos dicen que si recomiendas una instalación desde cero o a través de un asistente como, bueno, a través de algún asistente como Amazon Web Service o DigitalOcean. Pues hasta donde tengo entendido, tanto Amazon Web Service como DigitalOcean tienen opciones para que tú contrates como máquinas virtuales, como VPS. VPS, que básicamente lo que te hacen al final de cuentas es pues instalarte un Linux y dejártelo así listo para que tú le instales cosas. Entonces realmente al final, cuando ya vayas a publicar tu sitio, pues puedes usar cualquiera de esas plataformas. De ese no hay ningún problema. Al final de cuentas, con que te dejen instalar, pues, bajar el código y la base de datos JSON, no tienes ningún problema. Lo que sí es que hay un par de hostings que te hacen la vida más fácil. Os he dejado una vez, los voy a mencionar. Uno se llama Pantheon. Este hosting inició como exclusivamente para Drupal y después creo que ya soporta otras plataformas y tiene muchas ventajas porque te permite saltar de una instalación local, te instalas una herramienta en la terminal y desde ahí te deja subir cambios al CMS. Ya no necesitas configurar nada, ya nada más sacas tu cuenta, le dices crear sitio, crear que vas a crear un sitio en Drupal 7 y, o Drupal 8 o Drupal 9, y te dice ya está listo, te da la URL, la visitas y ya está. Y cuando quieras crear un cambio, pues aquí usando Git, agregas los cambios, le haces push a un repositorio que te da Pantheon, y en automático te hace un deploy de tus cambios en su versión de desarrollo. Bueno, esa es otra de las ventajas, que en automático Pantheon te genera tres ambientes, que es desarrollo, testing y producción y live. Entonces tú ya, cuando tú estás todo el día subiendo a desarrollo, ya cuando crees que ya está listo, le aprietas un botón en el administrador de Pantheon y te lo lleva a testing, donde igual ahí ya podrías involucrar a otro equipo, probar que todo funcione. Y ya cuando todo está, luce bien, le das al botón de desplegar en producción y lo hacen automático. Ya no tienes que andarte preocupando de pues, si contrato el server, no contrato. Y digo, igual un poquito la desventaja, que no es desventaja porque en realidad lo que te ahorras en setup o que le pagas a alguien que lo sepa hacer de repente también es mucho, es que pues... las cuentas son un poco más costosas que un software tradicional, pero pues lo que te ahorras en pagarle a una administradora o a quien quieras para que te haga esto, pues es, de repente vale la pena. Y el otro se llama Platform as Edge. Es básicamente la misma idea, nada más que Platform, creo que todavía un poquito más caro,
Pero ofrece como ofrece un poco más de flexibilidad a la hora de construir o hacer un deploy más complejos. Es más o menos el mismo concepto. Haces push a un repo que te den ellos y te metes ya al administrador de platform y ya puedes tú hacer deploys a testing, hacer deploys a live. Y es bastante, bastante fácil. Incluso creo que todas estas herramientas que estoy mencionando, podríamos hacer charlas completas acerca de ellas, tanto de DDEV como de Pantheon, como de Platform. Ya si quieren, después que les platique más a detalle de en específico cada una de estas, con mucho gusto, cuando quieran. Lo que comentaba, mira, es considerablemente caro. Oh, sí. Es $50 mensual, pero ya, pues esto es como para sitios ya más, pues yo creo que ya un poco más complejos, ¿no? Donde tu cliente podría absorber este costo sin problema. Pero realmente puedes usar lo que quieras. Lo que sí recomiendo es que traten de usar hosting que te dé acceso a la terminal, a SSH, por si algún día necesitas usar Drush, lo tengas a la mano. Porque, por ejemplo, algo que es muy común cuando trabajas con Drupal es que quieres iniciar sesión. Y si trabajas en muchos sitios, pues de repente vas a manejar muchas contraseñas de administrador y en teoría no es buena práctica usar tu misma contraseña para todos lados, incluso en usar tu ambiente de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en Drush puedes hacer algo como Drush, ahora sí, Uli, creo que hace rato, y te da un enlace que te permite iniciar sesión como administrador. Entonces ya no te peleaste de, ¿cuál era la contraseña? ¿La voy a cambiar? ¿Cómo la cambio? O sea, es un comando y ya no, y puedes poner ya cualquier password que quieras, larguísimo, haces un poco más seguro tu ambiente de trabajo. Y Drush tiene un montón de ayudas más para crear usuarios, para quitarlos, para leer logs, crear backups de la base de datos. O sea que esta herramienta es como la navaja suiza, por así decirlo. Y es muy recomendable, súper recomendable que puedas acceder vía SSH al servidor por si algún día la necesites. Incluso Drupal, una de las herramientas principales que usa es una que se llama Composer. David, ¿nos escuchas? Creo que perdimos la comunicación contigo. Creo que lo perdimos. Sí, creo que se quedó congelada la sesión. ¿Lo perdimos o no hizo su tarea? Una de dos. No. Ahí está, entonces vamos a esperar unos segunditos. Una disculpa a todos los que nos están viendo. Es parte de estar en un programa en vivo. Ustedes saben que tenemos esa conexión. Ya ahorita en unos segundos regresa. Y por mientras ya está aquí con nosotros también Yair Rodríguez. Yair Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Luber? Aquí andamos ya por aquí, dando lata. No, al contrario, la gente te aclama. Todos los martes nos preguntan, ¿dónde está Yair y hoy por qué no vino? Pues aquí estoy, amigo, ya estamos aquí, esperando a este David, a ver qué pasó con su conexión. Seguramente la conexión. Hoy ha sido una noche lluviosa en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que algo tiene que ver ese tema. Entonces, vamos a esperar unos minutitos. En lo que David está nuevamente con nosotros, vamos a esperar unos minutos. Ahí está. No nos desesperemos. Vamos a esperar unos minutitos. Y les recordamos, por mientras, que la próxima semana, el próximo martes 15 de septiembre,
tendremos la dinámica para llevarse a casa a este pequeño Tux, cortesía de León Ramos, que estuvo con nosotros hace 15 días en el Meetup. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo lo ves? Está bonito, ¿no? Excelente, excelente. Solamente recordemos que Jair y yo no participamos en la dinámica. Bueno, aprovechando igual la parte ahorita de esos comerciales, igual para invitarlos al octavo Congreso de Seguridad Informática, que será el 8 y el 9 de octubre del 2020, esto por parte de ESIME Culhuacán, y bueno, el Instituto Politécnico Nacional, EcoTrust, la Secretaría de Comunicaciones, CyberHor Academy y Hack the Box. Para los que quieran asistir, va a ser virtual, se pueden registrar, aquí está el link, que es congresoseguridad.org, y bueno, aquí está pues más que nada todo el contenido que van a poder ver en ese congreso, y bueno, también vamos a tener varios panelistas, y bueno, ya lo podrán checar, está muy padre. Okay. Va a haber talleres. ¿Tiene costo? Me parece que es gratis, sí, me parece que va a ser gratis, y todo va a ser gratis, como va a ser en línea, será gratuito. Hay bastantes bastantes exponentes de renombre, el maestro Rolando, el argentino Nahuel Grisalia, a lo mejor algunos ya los conocen, y bueno, aquí les repito otra vez, es congresoseguridad.org, para que le den un vistazo. También van a contar con talleres, pero bueno, ahí está, y aquí les va a aparecer aquí abajo, ahí está, abajo la dirección, y recuerden, Magia Jaqueril, ¿qué fecha es, Jair? Si nos recuerdas. Sí, la fecha va a ser el 8 y el 9 de octubre, todo vía internet, va a ser gratuito, para que se registren. Esa es la URL, congresoseguridad.org. Jair se los recomienda, va a estar bastante bueno. Se los recomienda. Exacto. Eso es lo mejor. Y muy bien, ya está aquí con nosotros David nuevamente. Ahí está. Hola, David. Ya estás de vuelta. Problemas técnicos. No te preocupes, es parte de la televisión. El estar en vivo y en directo es parte. Pero no te preocupes, ya estás acá con nosotros. Bienvenido nuevamente, David. Ok. Estaba platicando de Platform. Sí. Bueno, sí, creo que concluí con eso, básicamente. Sí, ya recuerdo. Sí, una herramienta que sí es muy recomendable que tengan, que también se usa mucho y se han hecho PHP recientemente, la conocen. Drupal usa Composer también. Al final, pues tienes, cuando vas a hacer deploy en producción, muchas veces necesitas ejecutar Composer. Sí puedes usar un server que no te dé acceso a SSH, pero ya te da como una capa más de complejidad. Necesitas ya armar tu build en local y subirlo, no sé, por FTP o no sé cuáles sean las herramientas que te dé el sitio. Pero entonces lo recomendable para hacer la vida más fácil a todos es traten de que sea un servidor virtual al menos, ¿no? Y ya. Creo que espero haber respondido la pregunta. Bueno, les platico rápidamente un poco de las cosas de los que comentábamos, de los drupalismos. Si se dan cuenta, si me voy al contenido que creé inicialmente, en la URL dice Node, que Node en Drupal es como la unidad mínima de contenido. Entonces nos permite crear, cada que tú creas un nuevo contenido, ya no importa que sea página, artículo o si agregamos más aquí, van a ser nodos de diferentes tipos de contenidos. En este ejemplo, entonces ese es un node. También a los tipos de contenidos les puedes, te da unos campos básicos, título, body, tags y una imagen. Esto se puede extender, que ya es la parte como un poco ya de estructura. Te vas a tipos de contenido. Los tipos de contenido, pues, son los artículos y el tipo de página. Aquí podemos crear nuevos.
O podemos agregarle nuevos campos. Por ejemplo, aquí voy a agregar un nuevo campo que se llame, no sé, texto y que sea largo. Y le voy a llamar resumen. Setting, ya ves las características. Este es un texto de ayuda. Este es un texto que va a salir abajo del campo cuando el usuario esté trabajando en la plataforma. Guardo. Y si me voy de nuevo a contenido, a editar mi contenido en Creeper, ya me sale ahora un resumen. Si se dan cuenta, no sale el texto, pero sí está. Entonces, esto es un poco de lo que platicamos, que pues, al principio nos sentimos un poco perdidos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ya creamos el tipo de contenido, ¿no? Aquí en Content Types, artículo, ya está el campo aquí. Pero si se dan cuenta, acá sale un Manage Display, que lo que quiere decir es cómo se va a mostrar al usuario. Y ya, bueno, sí estaba, resumen. Pensé que iba a estar en Disable, pero aquí le podemos decir cómo queremos que se despliegue, si se haga con etiqueta o no. Me está traicionando. A ver, full HTML, porque tengo que usar las tags y todo. Ah, salió abajo. Sí, es parte de lo mismo. Esto, aunque no lo parezca, también se administra. Nos regresamos de nuevo aquí, nos damos cuenta que sale comentarios y hasta abajo sale resumen. Entonces, pues, lo tenemos que acomodar en donde queremos, ¿no? Vamos a ponerle arriba del body. Y ya se corrige, sale en resumen. Y por ejemplo, si lo que queremos es que este resumen salga, pero en el homepage, en el listado, aquí no salen. Entonces, agregamos un nuevo concepto que se llama View Mode. Los View Modes es... Este es uno, que es en el listado, que se le llama, Drupal le llama por default teaser, pero puede ser el nombre que sea. Y este es full, que es el nodo completo. Entonces aquí me voy a teaser, y aquí tengo la misma lista, y aquí los comentarios se dan cuenta están desactivados, por eso no salen en el home. Ya me voy a mover el resumen aquí arriba. Lo guardo. Ya me va a salir también aquí, resumen. Y así, hay otro concepto que igual de una vez aprobé, antes de que pasemos, si lo quiero agregar, quiero que se agregarlo, es este listado, se hacen cuando se llaman views. Si se dan cuenta que sale un lapicito, uno es para editar el nodo como tal, y el otro es para editar la vista, Edit View. Esta es una, yo creo que es una de las herramientas más fuertes de Drupal. Inicialmente inició como un módulo, como un plugin externo, no venía, tenías que bajarlo e instalarlo, pero se hizo tan popular que lo agregaron en Drupal 8, que básicamente lo que te arma es como un listado de contenidos. Aquí, por ejemplo, vemos que en título, pues no tiene ninguno, porque saldría... arriba de el sitio, saldría hasta acá. Bueno, vámonos al home. Nos dice como qué formatos. Aquí es donde Drupal por default configura para que sea en teaser. Por eso tuvimos que en el View Mode escoger el teaser y ahí mover el campo que queríamos mostrar. Y aquí, ¿qué filtros queremos? ¿Que el nodo sea publicado? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo edito este contenido y le digo que no quiero que esté publicado,
me regreso al sitio, ya sale vacío. Este es el texto por default que sale cuando no hay contenido. Pero si a la vista le digo, no importa que el contenido no esté publicado, muéstramelo todo. Entonces, lo que puedo hacer realmente es nada más quitarlo. Y ya me sale. Sale con un colorcito rosa para que Drupal nos deja saber que no está publicado, aunque tú lo estás viendo. Entonces regresamos de nuevo a la vista. Y también aquí, por ejemplo, nos está diciendo que nos muestres el contenido de que esté en el lenguaje, que por default es inglés, pero aquí podríamos ponerlo en español. Y así hay muchas cosas que se pueden hacer. Puedes exponer como campos, como para que te deje buscar un tipo de un contenido en particular en la lista, cuántos elementos vas a mostrar, por defecto muestra 10, aquí podríamos ponerle que nos muestre 50, los enlaces del paginador. O sea, todos este tipo de herramientas nos ofrece la vista. Podemos crear otras vistas. Drupal crea varias por defecto. Si me voy aquí a Views, lista de comentarios, lista de archivos, lista de este es el front page, el que estábamos editando hace un ratito. Podemos también usar Views para generar el RSS del sitio. Incluso Drupal usa vistas en su administración. Esto de aquí también es una vista. Que no sé bien cómo se llama. Vamos a ponerle content. Aquí está. Es este. Y, por ejemplo, aquí nos está mostrando no una lista con el contenido, sino está mostrando una tabla. Y aquí lo configuran aquí, formato, tabla. Aquí nos dice cómo queremos que se ordenen, si se va a poder ordenar, dándole clic a esos. Aquí, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar título, tipo de contenido, autor, si está publicado, si se cambió. Aquí podemos agregar nuestras propias columnas. Y pues, por ejemplo, los enlaces que venía en, por ejemplo, title se puede usar para ordenar. Y pues aquí está como link, entonces le puedes dar clic y lo ordena. Y estos son los filtros expuestos que en el otro no tenía ninguno, aquí sí tiene. Puedes filtrar por tipo de contenido, si está publicado o no, por lenguaje, o buscar un artículo en particular. Todo esto, toda esta interfaz de administración, a su vez, es algo que nosotros queremos, podemos modificar. Ahora, Drupal, como al ofrecer todas estas herramientas, la idea de Drupal es usarlo para sitios un poco más grandes. Si tú quieres un blog para ti, esto es un overkill, porque hay demasiadas herramientas que no vas a usar. El caso ideal es, en sitios de Drupal, es que haya, digamos, dos usuarios. Uno, el que te armó el sitio y tiene acceso a views, a los tipos de contenido, a lo que quieras. Y otro tipo de usuario que tiene restringido todas estas herramientas y nada más su trabajo es únicamente ir a poner contenido. A ver un segundo. Y entonces, les platicaba, esto es la idea cuando ustedes si quieren usar Drupal es para sitios un poco más ambiciosos, donde tu programador o tu site builder, tú el que construye el sitio, tienes acceso a todas estas herramientas y configuras un tipo de cuenta donde le dices, no, pues no quiero que este usuario que va a ser el usuario editor, pues no quiero que pueda mover las estructuras, que no mueva las vistas, que no le cambie la apariencia al CMS. Entonces, pues aquí ya cuando empieza a relucir un poco el poder de Drupal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el administrador, que es el usuario que estoy usando.
y tenemos el usuario autenticado. Aquí podemos agregar más roles y aquí ya le podemos decir, quiero que pueda agregar comentarios, que modifique vistas, que cree términos. Entonces, este sistemita de permisos es como donde empieza a brillar un poco el CMC, porque es muy flexible. Si en dado caso hay uno que no se acopla a lo que queremos, Drupal tiene una API muy bonita, donde tú le puedes crear tus propios permisos. Incluso, habíamos creado una cuenta de usuario, ¿no? A ver, sí, usuario 1. A ver, vamos a ver si podemos... Si no toma mucho tiempo. Ok. Si se dan cuenta, no le aparece ni la barra de arriba. Nada más le aparece My Account y editar. Este usuario no tiene permisos para absolutamente nada, si se dan cuenta. Si me voy de nuevo a permisos, los usuarios autenticados no tienen prácticamente acceso a nada. Aquí administrar módulos. Entonces, pues básicamente creo que son de las cosas más de las que empiezas a aprender cuando usas Drupal, que son las vistas y los nodos. Hay varios más, como por ejemplo las taxonomías, que básicamente, si ustedes son familiares con WordPress, son cuando te dejan ponerle etiquetas al contenido o categorías. Eso es básicamente categorías, taxonomías en Drupal. Y bueno, ahí digo, podríamos extendernos gran parte de la noche platicando de cosas muy específicas del CMS. Bueno, creo que esto es lo que más o menos les quería enseñar del CMS. Creo que ya es un poquito más tarde de lo que esperaba. Quería hablar un poco de cómo se contribuye, pero probablemente sean charlas un poco más técnicas. No sé si y nos podríamos extender al menos una hora más. Entonces, no sé si quieran mejor que vayamos a preguntas o si quieren que me siga. Sí, tenemos preguntas. Y en cuanto al tiempo, no hay tanto problema, David. Ahora sí que dependemos de ti, no hay problema. Pero sí tenemos algunas preguntas del público. La primera nos la hace Miguel Antunes. Nos dice, hola, soy nuevo en este tema y quiero saber cómo puedo modificar un CSS de Drupal. Ok, un CSS de Drupal. Depende dónde esté. Esa es una de las cosas donde va a empezar un poco a brillar la complejidad. Si se dan cuenta, Drupal captura los CSS, todos los mete en un solo archivo largo. Okay. Entonces, primero necesitas saber qué archivo quieres modificar y dónde está. Te tienes que ir a File System. No. Performance. Y decirle que no quieres que te junte los CSS. Ah, bueno, otra cosa también es que necesitas saber si estás usando Drupal 7 o Drupal 8. Que en Drupal 7 es completamente diferente. Como comentábamos, en Drupal 7 tú tienes... Todo se hacía a la manera de Drupal, o sea, el código exclusivamente para Drupal, entonces se hacía de una forma. Ahora que saltamos a Drupal 8, se usan herramientas de otras comunidades, entonces ya cambió drásticamente la forma en la que se administra el CSS. Si te das cuenta que ya tengo el CSS, entonces normalmente cuando tú estás trabajando en un tema de Drupal, tienes... en este caso, por esta ocasión, no está en Teams, pero en tu caso sí debería estar ahí.
pero por ahorita me voy a meter a la carpeta de core, que básicamente tiene una estructura muy similar. Y aquí es donde están los temas. Ahorita estamos usando el tema, se llama Bartik, si no me equivoco. Y a ver, déjame mostrar un poco para. Nos piden si podemos hacer un poquito más grande la letra, David. Ah, sí, se resistió. Voy. Sí, no te preocupes. Ok. ¿Ahí sí está mejor? Ahí está, perfecto. Entonces, esto que voy a explicar es específicamente para Drupal 8 y para Drupal 9. Se me va porque como Drupal 9 acaba de salir, le sigo diciendo 8, pero en esencia es el mismo CMS. Nada más que Drupal 9 no tiene el código obsoleto de Drupal 8, pero es en esencia ahorita, hoy por hoy es prácticamente el mismo CMS. Entonces tenemos esta carpeta, estoy dentro de la carpeta de los temas y si nos damos cuenta hay un, podemos meter a este archivo que se llama libraries, que básicamente lo que haces es declarar los CSS que va a ocupar tu tema. Y entonces ya se te da así como el plano. Si quieres editar el bloque, pues está dentro de CSS Components Block. Si me salgo y me voy a la carpeta CSS Components, y aquí está Block. Ahora, igual, normalmente no hay que editar los archivos del core, porque pasa lo que les decía, y más bien esa lo dije al revés. Cuando actualizas Drupal, lo que hace no es borrarlos de afuera, sino borrarlos de en la carpeta core y pones la nueva, y si tú llegas a editar esos archivos, pues te piden tus cambios. Por eso Drupal por default no pone el tema del core fuera, porque si llegara a resolver un bug en ese tema, si está fuera ya no lo pueden ya no lo pueden borrar y cosas así. Entonces, pero esto es en el ejemplo, en tu ejemplo de tu sitio debes tener la misma estructura de archivos, pero en la carpeta temas, fuera de core. Y leyendo el archivo libraries, puedes ver dónde está el CSS que quieres modificar y ya nada más lo cambias. Igual, de repente también, pues en Drupal, realmente como es, se integra con todas esas tecnologías nuevas de frontend y esas cosas, muchas veces usan SAS y Compass y cosas de ese tipo, entonces a lo mejor esto que te estoy explicando aplica solo para sitios así como Drupal lo hace, pero no necesariamente va a aplicar para todos los sitios. Necesitas leer o ver cómo están trabajando en el proyecto en el que estás y ver si tienes que usar un preprocesador CSS o algo por el estilo. Pero digamos que en un sitio así out of the box de Drupal, que solo usa Drupal y no usa ninguna herramienta moderna de frontend, esta es la forma en la que lo harías. Ya cuando acabes de trabajar, pues te regresas de nuevo a configuración, te vas a de nuevo a performance y vuelves a agregar los CSS. Y ya. Yep. Ok, muy bien. Sí, es una configuración bastante larga y varios pasos de acuerdo a la versión que estemos utilizando. Así es. Sí, Drupal 7 no tiene un campo central de librería, de bibliotecas. Entonces, en Drupal 7 es relativamente más sencillo. Pero igual lo del performance y lo de agregar y ese tipo de cosas sigue pasando. Eso sí, no cambió. Ok, perfecto. Justo esa parte viene a nuestra siguiente pregunta que nos hace Marlene Ortega. Nos dice, ¿qué versión recomiendas utilizar? ¿7, 8 o la 9? Ahorita lo recomendable para sitios nuevos es Drupal 9. Ok. Drupal, igual voy a explicar un poco lo de las versiones de Drupal. Drupal, al ser un CMS tan, como digamos, complejo, técnico, como para un tipo de usuario un poco más avanzado, lo revolucionaba o hacía muchísimos cambios de una versión a otra. Entonces, si tú usabas Drupal 6,
Y querer usar Drupal 7 no era trivial mover tu sitio. Tenías que cambiar muchas cosas porque había muchas APIs nuevas, muchas herramientas nuevas. Entonces no podías nada más decir, ah, pues ya mañana me actualizo y ya está, sino que era básicamente era rehacer el sitio en Drupal 7. Hacer un cambio tan disruptivo. Drupal se lo toma, la comunidad se lo tomaba muy en calma para liberar versiones mayores. Entonces, por ejemplo, de Drupal 6 a 7 pasaron creo que 2 años. De Drupal 7 a 8 pasaron como 4 y medio. Entonces, estos cambios de ciclos tan grandes no eran como beneficiosos para el CMS porque de repente querías nuevas features, nuevas características, nuevas funcionalidades. O luego cuando tu cliente te decía, es que ya va a salir la nueva versión de Drupal, ¿qué hago? ¿Me espero a hacer mi sitio o qué? Sabiendo que iba a ser muy disruptivo. Lo empezabas en 7, cambiar a 8 iba a ser muy complicado. Entonces, digamos, hoy en día, si tienes tu sitio en Drupal 7, lo mejor es de menos hacerlo en 8, porque el día de mañana que Drupal 7 se quede sin soporte de seguridad, vas a tener que migrar o buscar alternativas o pagar a una empresa que se especialice en darle una cobertura de seguridad a tu sitio. Entonces, mejor de una vez en Drupal 8. Y en Drupal 8 es donde se solucionó un poco ese tema. En Drupal 8 dijeron, no, pues ya no podemos hacer estos ciclos tan grandes porque estamos afectando a la gente que vive de esto, ¿no? Que profesionalmente vende soporte o vende desarrollo de Drupal. Les estamos tronando en estos ciclos. Entonces, Drupal 8 es ahora más rígido. Ahora cada 6 meses sale una nueva versión. Pero en lugar de ser Drupal 8, Drupal 9, Drupal 10, es Drupal 8, Drupal 8.1, Drupal 8.2. Y cada 6 meses vas actualizando. Ahora sí es una actualización mucho más sencilla, que es compatible. Puedes nada más a ponerla a actualizar y va a seguir funcionando en tu sitio. O bueno, casi siempre. Van agregando pequeñas nuevas funcionalidades chiquitas, poco a poquito. Y por el simple hecho de agregar esas nuevas funcionalidades, a veces tienen que marcar como obsoletas o ponerlas como deprecate, como digo en inglés, ciertas cosas del código. Entonces, antes decías, no, pues en código antes hacías esto de esta forma, ya tenemos una forma mejor. Pero para mantener esta compatibilidad hacia atrás no podemos borrar el código viejo, hay que dejarlo ahí. Entonces, aquí es donde entra Drupal 9. Salieron muchos releases de Drupal 8 y en algún punto dijeron, tenemos que actualizar nuestras herramientas que usamos de otras comunidades, como Symfony, como Twig, y tenemos que borrar todo este código viejo que ya no estamos usando. Entonces, si tú en tu sitio siempre estás como muy al pendiente de los cambios, de las nuevas APIs, de los nuevos cambios, del código obsoleto, en teoría brincar de 8 a 9 es así, ponerle actualizar como había venido ocurriendo con las demás versiones menores de Drupal 8. La última versión de Drupal 8 en funcionalidades, en versiones y en todo es exactamente igual que Drupal 9. Nada más que la versión de Drupal 8 sigue con todo este código viejo que ya no se usa y Drupal 9 ya no lo tiene. Entonces, si eres un poco descuidado con tu sitio y brincas a 9, pues vas a matar tu sitio porque estás usando APIs viejas. Hoy por hoy, Drupal 8.9 creo es, ¿sí? Y Drupal 9.1 creo que es el que está. Puedes empezar a usar el que quieras de ambos, los dos ambos te van a funcionar. En teoría es recomendable mejor usar Drupal 9 porque creo que en diciembre sale Drupal 9.2 o 9.1. Sí, creo que ahorita está 9.0.1. Y en ese momento, a partir de que salga 9.1, la política de Drupal es darle soporte a una versión anterior. Entonces, en ese momento, en teoría, se va a quedar sin soporte Drupal 8. Y ahí sí ya es mejor estar en Drupal 9. Entonces, básicamente es, si el proyecto es nuevo, Drupal 9. Sí, ya Drupal 7 ya tiene un montón de años que salió, ya va de salida, lleva años llevando en salida, pero como es tan popular y tiene una cantidad grandísima de sitios todavía hechos con esa plataforma, que ya por una u otra no saltaron a Drupal 8, se le sigue dando soporte,
pero ya lo mejor es usar las nuevas versiones de Drupal, ya sea la última 8.8 o 9. Ok, excelente comentario. Muy bien. Nos pregunta también Mario Marín, ¿qué hosting, cuando hablabas de los hosting, sería el más barato para su sitio? Pues el más barato, pues yo creo que sería un, pues realmente, híjole, de hosting no soy muy experto, pero yo creo que el hosting más barato es, pues el más barato que tú encuentres, pero que te dé un VPS. Yo creo que DigitalOcean te da, tiene como hosting muy barato con esto que necesitas. La verdad es que tampoco no soy muy al tanto de los precios de Amazon, pero si agarras una instancia muy chiquitita, pues en teoría debería de funcionarte y debe ser relativamente barato. La verdad es que no es así. Esa cita la voy a quedar de ver acerca de recomendaciones. Ok, no te preocupes. Tenemos otra pregunta por parte de Luis López. Nos dice, ¿qué tan seguro es Drupal? Pues Drupal tiene, digo, no hay software a prueba de fallos, todos tienen errores, unos más feos que otros. Drupal tuvo uno muy fuerte y después uno que todavía derivó de este, que incluso le llamaron Drupagedón. Sí, creo que es el único bug de tal magnitud que yo he visto en los últimos 10 años que trajeron con la plataforma. Pero después de ese hay muchos chiquitos, pero vamos, eso es normal. Algo que tiene Drupal que me gusta mucho es que tiene todo un equipo de seguridad. Que básicamente son desarrolladores que se dedican constantemente a andar revisando módulos o a andar checando los reportes de seguridad de otras personas. Y van encontrando errorcillos, ¿no? Tienen ahí como su catálogo para evaluar el nivel de riesgo. Mientras tú mantengas tu sitio de Drupal actualizado, es muy seguro. Y igual, de cualquier forma, estar con un ojito en esta página de seguridad. Y aquí te va diciendo cuáles son críticos y qué hacer para mitigar la seguridad y en qué te podría afectar si ya hay un exploit, digamos, allá afuera, o si nada más es teórico el error de que podría suceder. Yo creo que lo mismo aplica con WordPress. Si tanto WordPress como Drupal, si los tienes, digamos, si tú estás al pendiente tanto de WordPress como de Drupal y usas módulos populares que tengan soporte, es un CMS muy, muy seguro. Igual puedes seguir esta cuenta de Twitter. Y hay una cosa más que, por ejemplo, si tú buscas ciertos módulos, hay módulos que tú le puedes decir o expresarle al equipo de seguridad: oye, yo estoy haciendo este módulo que se llama Comment Notify. De hecho, yo soy mantenedor de este módulo, por ahí sale mi nombre. Le puedo decir: oye, ya tengo mi módulo listo. ¿Me podrías, pues, darle una revisada al código, ¿no? Asegurarte que no estoy cometiendo errores, que todo se ve en orden. Y si el equipo de seguridad te dice: no, pues tu módulo se ve bien, te agregan este escudito y en el nombre del módulo, en el download. Entonces, si tú eres un desarrollador y quieres agregar un módulo y el módulo que estás viendo tiene este escudo, quiere decir que alguien específicamente lo revisó por problemas de seguridad. Y también quiere decir que si tú llegaras a encontrar un error de seguridad que se le pasó a un desarrollador o al equipo de seguridad y lo reportas, tiene la seguridad de que ese equipo de seguridad va a contactar al desarrollador y decirle: oye, nos reportaron esto, ya lo checamos y efectivamente tienes un error. Necesitamos que una de dos: o bajes el módulo
o lo resuelvas. Y si no contestas, pues ya, te marcan, te agregan un banner que te dice, este módulo tiene error de seguridad, no lo uses. Y viene más o menos cómo funciona todo eso y cómo funciona el asunto de los escudos. Entonces, resumiendo, no hay software perfecto. Drupal tuvo errores de seguridad, pero hay un equipo trabajando constantemente en eso. Y tan pronto se reportan, se resuelven los errores. Mientras tengas tú el software al día, no deberías de tener problemas de que un día llegues y tu sitio ya esté con un mensaje de, te hackeamos y cosas así. Ok, excelente. Nos preguntan también si recomiendas, nos pregunta Miguel Díaz, ¿recomiendas el uso de esta herramienta de Dev versus Docker para establecer como un ambiente de desarrollo al inicio de la aplicación? Bueno, la cosa es que DDEV usa Docker. O sea, realmente cuando tú estás usando Docker, cuando tú estás usando DDEV, estás usando Docker. Incluso, okay. ¿Cómo es? ¿Docker LC? No, puede ser. Si te das cuenta, se ve el phpMyAdmin del proyecto que estoy corriendo, se ve el servidor web, se ve el router que me mapea la dirección al Docker. Pero DDEV en realidad no es una alternativa a Docker, sino es una capa de configuración un poco automatizada entre tú y Docker. Entonces, básicamente, tú le estás diciendo a DDEV, oye, quiero hacer un proyecto nuevo, pero no quiero echarme toda la chamba de configurarlo con Docker. Échame la mano, entonces ya en automático usas DDEV y ya te lo deja todo listo. Si te sientes cómodo con Docker, pues usa Docker. Pero, por ejemplo, en este caso que yo soy más un programador y no soy tanto de administrador de servidores, ni de DevOps, ni nada de eso, yo prefiero usar Docker porque me facilita muchísimo la vida. Pero pues puedes usar uno o el otro y realmente estás usando lo mismo en realidad. Ok, excelente, David. Muy bien. Nos pregunta Ramón Rodríguez, ¿qué tan difícil es hacer la migración de un sitio hecho en WordPress a Drupal? No es trivial. Buena pregunta. Tampoco es difícil, más bien, pues regresamos un poco al mismo de que necesitas entender ciertas cosas de Drupal para que tú puedas hacer un mapeo de la configuración. O sea, digamos que uno pensaría que para hacer una migración tendrás que escribir unos cuantos queries en SQL y hacer migración de una base de datos a otra. Drupal vio que esto era como muy propenso a errores y puede haber muchos problemas y mucha confusión. Entonces creó una de las iniciativas más grandes que tuvieron en Drupal 8 fue crear una API exclusiva para hacer migraciones, que es un ETL framework, básicamente. Incluso el que hizo esto está trabajando en extraer esto de Drupal y hacerlo muy genérico para que lo hagas de cualquiera a cualquier proyecto. Ahorita, digamos, está en Drupal. Entonces, te permite esta API. La verdad es que es un tema avanzado de Drupal. No es algo que instales a base de clics y ya, sino que tienes tú que de una u otra forma modelar como la migración. Esto lo crearon básicamente inicialmente y principalmente de inicio para migrar de versiones viejas de Drupal a la versión 8, porque ya hay un nuevo abanico de herramientas. Entonces dijeron, no, pues vamos a ofrecer esta herramienta, pero pues ya que existe este pad para migrar con esta API, ahora le agregaron el soporte a WordPress, por ejemplo.
Entonces, déjame ver si te puedo enseñar. Vamos a cerrar la terminal. Vamos, por ejemplo, aquí yo tenía un sitio. A ver si no lo borré. Sí, lo borré. Maldición. Ah, yo creo que ya sé dónde está. Y aquí está. Hace unos meses migramos el sitio de Drupal México. Ajá, esto no lo están viendo, ¿verdad? Ahora sí, ya. Perdón. Este sitio, drupalmexico.com. Este sitio era en Drupal 7 hace unos meses. Yo estuve trabajando con el administrador del sitio, con su nick es Koffer en Twitter. Lo migramos a Drupal 8. Y eso lo hicimos allí, y esto perfectamente sirve para que les dé, para que vean cómo se hace el modelado. Básicamente es crear un módulo custom. Y aquí hay una carpeta que se llama migraciones. Perdonen los colores chillantes. Pero aquí está, por ejemplo, Node, que es como les comentaba que es la mínima entidad de contenido en Drupal. Esta migración básicamente te migra de Drupal 7 a Drupal 8 el tipo de contenido página y que son nodos. Si abro ese archivo, node page, aquí pueden ver, esto es un archivo de configuración, aquí es donde se modela de dónde viene y a dónde va. Entonces, por ejemplo, aquí en fuente está usando un plugin que yo escribí. El tipo de contenido en Drupal 7 es page. Y en proceso, ¿qué va a hacer en proceso? Bueno, tengo el NID, que es el identificador del contenido. Este es el de mi nuevo Drupal. Y aquí le estoy diciendo, sácalo de Drupal 7 y se llama así, TinyD. Lo mismo, ¿no? Entonces, el título de en Drupal 8 es title, ese campo. Y en Drupal 7 también se llama title. Entonces, más o menos voy yo mapeando campo por campo. El UID es el identificador de usuario. Aquí le dije, no quiero que me traiga los usuarios. Quiero que pongas un usuario por defecto. Igual, ¿no? Si está publicado, creado, cambiado. O sea, todo se va haciendo el modelado el mapping entre los campos que existían en el antiguo CMS y el nuevo. Y al final nada más le dices, bueno, ya que ya tienes este mapeo de campo, fuente, origen, destino, quiero que me crees un nuevo nodo tipo página en mi nuevo sitio. Entonces, esto no es, la verdad es que no es trivial, no es así de, ay, pues lo leí en 10 minutos y ya sé cómo modelar, porque requiere un poco más de entender cómo funcionan los frameworks ETL, de entender como un poco de teoría de qué es lo que está pasando por detrás. Igual, si llegaras a hacerlo desde WordPress, pues tendrías que hacer un mapeo muy similar a este, nada más que aquí en la fuente, en plugin, en lugar de usar Drupal México Page, usarías WordPress Migration o algo así. No. Y sabes buscar el nombre del plugin real, que sé que existe. Y después con las herramientas, hay otra herramienta de Drush que te deja listar y ejecutar comandos de, pues mígrame esto, no lo migres, hazle un revert, atrae el nuevo contenido. Esto te garantiza que todo lo que estás migrando a Drupal lo estás migrando de una manera, digamos, íntegra como Drupal lo espera y lo estás leyendo de la fuente de donde tú lo quieres leer. Entonces, pues este es como un resultado, pues claro, ¿no? El sitio se migró, se trajo el contenido nuevo, se trajo los usuarios se quitaron y nada más se dejó uno por defecto. Ya esto fue a petición del administrador.
Él dijo que ya iba a ser la mano, porque nada más iba a agregar un usuario más, por lo que recuerdo. Pero sí, la verdad es que si es chamba, hay que leer todo esto de cómo funcionan los ETLs, cómo funcionan los plugins, de dónde vienen las fuentes, el proceso, el destino. Es súper flexible. Puedes, por ejemplo, algo que ya es un tema un poquito más avanzado, por ejemplo, si estás trabajando con una fuente de datos muy grande, no puedes, digamos, usar una migración directa porque te puedes quedar sin memoria. Entonces, las migraciones de Drupal pueden soportar generadores, que ya es como un tema nuevo de PHP 7. Que bueno, PHP 7 ya no es tan nuevo tampoco, ya va a salir el 8. Pero los generadores te permiten ir leyendo un archivo progresivamente. Y todo ese tipo de cosas avanzadas, dado que todo esto está muy bien pensado, las puedes ir agregando. Y no vas a llegar a un tope donde digas, chin, ya le pedí demasiado a Drupal y ya no puedo hacerlo, sin tener que hacer algo muy sucio, como lo comentábamos, que hacer queries directas, ¿no? Entonces, básicamente es muy laborioso, requiere mucha teoría, entonces no es fácil, pero se puede y se puede hacer de una forma muy transparente, muy profesional y que queda perfecta. No queda que se quedaron cosas a medio migrar y ese tipo de cosas. Ok. Nos pregunta el mismo Luis López, si nos puedes repetir la cuenta de Twitter del administrador de Drupal México, por favor. Sí. Sí, estoy casi seguro que es así. Uy, se me fue una R. ¿Es Koffer? Okay. Es de Veracruz. La verdad es que él tiene ya años de haciendo la Drupal y manteniendo el sitio. Creo que yo cuando conocí Drupal, él ya tenía la página, entonces ha de tener Drupal México, ha de tener como, pues sí, ya más de 10 años arriba. La verdad es que fue un gusto poder traerlo a la nueva versión. Incluso ya próximamente voy a contactarme con él para mover la Drupal 9. Excelente. Muy bien. Nos pregunta Luis Cacho, ¿qué tengo que tener en cuenta para instalar y mantener Drupal utilizando Kubernetes? La verdad es que no soy nada experto en Kubernetes. Sé que existe y sé que es como para orquestar contenedores, pero no tengo nada específico para en ese sentido. Yo creo que no creo que necesites tener algo en especial, salvo tener muy en cuenta que Drupal tiene que estar al día en código. Y digo, esto no solo aplica a Drupal, sino en general. Para cualquier proyecto de software libre hay que procurar siempre tenerlo muy, muy al día. Y bueno, los proyectos de Drupal, al ser para proyectos un poco más ambiciosos, más empresariales o más grandes, suelen tener muchas dependencias, herramientas extras, herramientas de frontend, scripts para hacer deploy más como más elaborados. Entonces, depende totalmente de tu proyecto. Digo, para un sitio muy sencillo, no necesitas nada específico, pero conforme te vayas metiendo en un proyecto grande, de repente ya vas a necesitar que Node, que Redis, que varias bases de datos, que varios web servers, vas a necesitar ya cosas mucho, mucho más complejas y que probablemente sí llegue un momento en el que sea muy, que no sea tan trivial, que sí tengas como que dedicarle su tiempecillo. Ok, muy bien. Nos pregunta Freddy Cancino si tenemos alguna documentación o videos que recomiendes para poder adentrarse en el mundo de Drupal. Sí, en español no tengo ninguno. La verdad es que cuando yo empecé a hacer Drupal,
YouTube era nuevo, no existía Twitch, no existía Udemy, o probablemente sí, pero no lo conocía. Pero en el sitio de en Facebook tenemos una comunidad de Drupal, y ahí yo he visto que varios usuarios comparten sus cursos. Entonces, pues, si quieren un español, una buena idea sería ir a este grupo, meterse y preguntar qué documentación en español me recomiendan, y van a sobrarles. Por lo que recuerdo, Cofer, el administrador de Drupal, en este Drupal México, él tiene unos en Udemy, y he visto otros tantos, y hay uno que era relativamente famoso, pero creo que, no sé de qué país son, que se llaman Orkuntu, que son una serie de libros y cursos que, por lo que tengo entendido, también son buenos, y los tienen en español también. Bueno, también los tienen en inglés, cabe destacar. Pero, si mal no recuerdo, estoy segurísimo que tienen versiones en español de estos mismos cursos de Forconto. Esa sería otra. Y si le hacen al inglés, mira, aquí creo que está. Mira, sí, está en español. Master práctico para dominar Drupal 8 y convertirse en desarrollo full stack. Bueno, ese de full stack lo dudo un poco, pero te enseña todo, las etapas. Y en inglés, si le hacen en inglés, hay uno que se llama Drupalize Me. Es como de los más famosos que yo veo en congresos cuando he ido allá, que traen una tonelada de videos al respecto. La verdad es que creo que no es tan barato. La verdad es que ni siquiera sé cuánto cobran. 35 al mes. La verdad es que sí es un poco costoso. Sí tendrían como que decir, bueno, en este mes voy a hacer un intensivo de Drupal porque tengo que sacarle jugo a esos $35. Y pues, aquí vienen pues de todo. Ya si después se sienten expertos, Akia, que es la empresa de Drupal, que empezó Drupal, más bien Akia la empezó el mismo que empezó Drupal, y por ende ofrece un montón de servicios alrededor de Drupal. Ellos ofrecen certificaciones. Digo, algunas empresas de Drupal les dan cierto peso, al menos les dan cierta certeza que sabes hacer ciertas cosas. Entonces hay certificaciones para frontend, para backend. La verdad es que no sé cuánto cuestan. La verdad es que son cosas que siempre tengo en el tintero de que a lo mejor me animaría a hacer, pero nunca hago. Entonces aquí, digo, puedes irte a Drupalize Me, puedes irte a Udemy, puedes irte a Forconto, y después ya, si ya te sientes cómodo, puedes irte a certificar con Akia. Y eso pues te daría un paro si en algún día buscas un trabajo en específico de Drupal. Ok. Nos pregunta Melissa Rodríguez. Comentabas el tema de disponibilidad de APIs. ¿Esto sirve para aplicaciones móviles o únicamente para comunicar los sitios? Bueno, cuando hablamos de APIs y de APIs y todo eso, realmente lo que es realmente es una interfase que te da un componente de Drupal para que te comuniques con él. Entonces, puedes hablar de él a varios niveles. Puede ser cuando tú trabajas en un sitio, si por ejemplo quieres crear un menú, digamos agregar aquí otro, hay una API que te deja crearlos. Eso es como muy interno. Pero también existen APIs que los expones a internet y los puedes usar desde otras plataformas, como por ejemplo una aplicación móvil y ese tipo de cosas. Entonces realmente, cuando tú hagas un módulo en Drupal o ya te dediques a programar extensiones, módulos como tal, vas a usar un montón de APIs internas para crear cosas de Drupal. Pero si tú eres frontend o haces aplicaciones móviles, te vas a usar un set diferente de APIs que es justo para hacer esto. Incluso otro de las cosas
fuertes de Drupal 8 donde le han metido muchísimas horas es hacer una API RESTful que justamente funciona para eso, para comunicarte con Drupal pues desde una aplicación o desde algo más, desde un frontend, de un framework frontend más moderno como React, cosas así. Incluso hay un mexicano que le está dando mucho a Gatsby, no sé si lo conocen, que está, creo que gente genera como sitios en React, y ese se lo puedes integrar muy bonito con Drupal para hacer cosas mucho más, digamos, modernas, ¿no? Pero igual, al final de cuentas, como todo con Drupal, pues hay que echarse un clavado a la documentación, ver cómo funciona, cómo activarlo en el del lado de Drupal y cómo consumirlo desde tu frontend o desde tu plataforma móvil. ¿Qué tipo de autenticación vas a usar? Si esperas que te regrese JSON o XML, autenticaciones, todo este tipo de cosas. O sea que sí hay APIs para frontend y para cosas internas del CMS. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta de Eduardo Marín. Nos dice, ¿qué tan bien pagado es el ser un desarrollador de Drupal? Bueno, ahorita, hoy en día, pues ser desarrollador en general es bien pagado. La verdad, estamos como, a mí me da cierta impresión de que estamos como en una burbuja de sueldos, pero no sé. Entonces, es bien pagado, digamos que en promedio de, al menos en el promedio de otras tecnologías de PHP, como, no sé, como Symfony o como Laravel, como el más de moda, incluso a lo mejor podría haber casos donde está un poco mejor pagado, porque como Drupal ya es como, yo quiero pensar que es un poco más como de nicho, como para un cierto tipo de sitio empresarial grande que tiene como más recursos para invertir, lo que provoca que ya no es tan mainstream, por así decirlo, es que no hay muchos programadores de Drupal. Entonces, a mí personalmente me contactan muy seguido de diferentes trabajos. Yo considero que es bien pagado y que hay mucha chamba y que no vas a tener muchos problemas en acomodarte, sí, en encontrar un trabajo en Drupal. Pero la verdad es que experiencia real no tengo porque llevo trabajando en el mismo lugar ya como 5 años, 4 años. Entonces ya desde hace un tiempo no estoy como al tanto del mercado. Lo que sí sé es que existe una página que se llama jobs.drupal.org que creó la misma asociación de Drupal, donde tú puedes como buscar, ¿no? Ahora, el detalle aquí es que la mayoría de trabajos son pues, en el extranjero, pero pues si tú te quieres ir a probar suerte en otro país, pues más de una compañía seguramente estaría más que gustosa en patrocinarte la visa. De ahí de Canadá, en Europa, Dublín, Estados Unidos. Hay unos que son remotos. Lo que he visto mucho de los remotos son que te piden que sean remoto, pero en el país, o en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, realmente, de repente, no es remoto, pero no desde cualquier parte. Pero, por ejemplo, mira, aquí te ofrece entre 90 y 140 mil anuales, dólares. Digo, la verdad también hay que tomárselo un poco con escepticismo, supongo. La verdad es que no, esta página no la, esta empresa no la conozco. Pero sí, hay chamba y el salario es bueno. Ok. Perfecto, muy bien. Nos hace una pregunta Marlene Ortega nuevamente. ¿Cuáles serían los requerimientos mínimos para poder correr Drupal dentro de mi sitio? Perdón, de el servidor, más bien dicho. Drupal 8, creo que pedía Drupal 7, PHP 7. Drupal 9 ya te pide PHP 7.3, que es una versión relativamente nueva de PHP, aunque
que ya va a salir PHP 8. Hay una página exclusiva para eso, donde te puedes dar una idea de qué es lo que necesitas. Conversiones, web server y PHP. Entonces, te puedes usar hasta con SQLite, por ejemplo. Por ejemplo, en las versiones de PHP, aquí es donde viene, ¿no? De Drupal 7.4. No. Drupal 8.8 funciona con 7.4. Drupal 8, hasta 8.6 funcionaba con 7.3. Y ya desde ahí te empieza a decir que no las recomienda. No, 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 no. Pero hoy por hoy, hasta 8.7 jala con PHP 7.0. Lo ideal hoy en día es que use 7.3. No nada más porque es más nuevo, sino porque tiene soporte de seguridad. Hasta donde recuerdo, 7.2 ya no tiene. Y porque en general las versiones nuevas de PHP, cada que sale una nueva tiene mejor performance que la anterior. Tengo entendido que lo mismo aplica con PHP 8, que va a salir en unos meses. Entonces, lo mejor es tratar de estar un poco al día en eso. Sí te pide cosas como modernas. En particular también es porque muchas de las herramientas y proyectos que usa Drupal internamente también tienen como este trend de tratar de usar cosas modernas por cuestiones de seguridad, por cuestiones de performance. Entonces, yo diría que mínimo PHP 7.3. Ok, perfecto. Entonces, con esta versión mínima es con la que pueden empezar a trabajar dentro de su servidor. Uh-huh. Igual si usan DDEV, pues cambiar entre 7.3 y 7.4 es nada más una línea de configuración. Entonces también no hay mucho tema con eso. Ok, perfecto. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué tan complejo es la creación de nuevos temas? Bueno, ya lo habíamos platicado ahí un poquito al inicio, pero ¿qué tan difícil es la creación de los temas? No es tan difícil, nada más necesitas como empaparte un poco de Twig. Si haces PHP, seguramente lo has usado en algún otro proyecto. Los temas de Drupal usan Twig, es el sistema de templates. Necesitas leer un poco la estructura del tema, que es más bien como regresando un poco al sitio, es el tema un poco de cómo generar o dar de alta estas regiones y cómo en un markup de HTML irlas acomodando. Yo creo que si te sientes cómodo, digamos, con HTML, CSS y con Twig, en un par de horas ya te leíste la documentación y ya puedes empezar a hacer un tema tú. No es difícil, pero pues sí, hay que dedicarle un ratito en entender cómo es estructurado para poderle aprovechar las características de Drupal. Digo, al final podrías ignorar todo esto y empezar a poner código directamente ahí, pero le quitas un poco del chiste, ¿no? De usar las herramientas de Drupal. Ok, excelente, David. Muy bien, parece que han terminado las preguntas. Yair, no sé si tengas alguna del otro lado del estudio. No, parece que por aquí ya no tenemos más preguntas. Excelente, muy bien. Pues han terminado justo las preguntas, David, al parecer. Uh-huh. Yo creo, igual tenemos un minuto de delay, a lo mejor por ahí sale alguna última, pero por el momento parece que han terminado las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, igual, sí, eventualmente, digo, al final de cuentas, tocamos un montón de temas, ni siquiera tocamos la parte de desarrollo y de contribución que quería también. Si en un futuro, pues, me invitan de nuevo, pues podemos platicar ya de algo más en específico, como de DDEV, que hay incluso un workshop completo de 2 horas
que da una página que se llama Drupal DC. Justo yo estaba viendo esto. No, está mal. The Devil Shop. O sea, ellos, creo que es de 2 horas, sí, 2 horas que te enseñan a usar DDEV, pues, para que lo puedas usar muy bien, o podría ser, ya regresamos a lo del desarrollo, pero ya sería un tema un poquito más avanzado, ya necesitaremos, digamos, que sepan usar JIT, que sepan un poco de PHP, o igual si quieren de repente hablar de los hosting estos que he visto de Pantheon y de Platform. O sea, pues ahí. Pues todavía hay mucho para hablar, la verdad. Es un tema muy extenso. Claro que sí. Con mucho gusto estarás nuevamente con nosotros. Ha sido una plática muy interesante y es importante, ¿no? Dar continuidad a los temas. Y vamos a organizar para que pueda estar nuevamente platicando en estas las noches del Meetup de GNU Linux Latino. Adelante, Yair. Entonces, es tu turno. Sí, bueno, como te decía, bueno, está interesante todo lo que nos está comentando ahorita David, para que ahí más adelante podamos tener otro meetup con él, a ver qué nos podemos encontrar. Excelente, Yair. Pues muy bien. Pues entonces, parece que ya no han llegado preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a el momento más importante de la noche, que es la entrega del reconocimiento virtual. Adelante, Yair, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Yair hoy está de pocas palabras, creo que está de malas. No es cierto. ¿Será porque perdieron las Chivas? Es que pedí el reconocimiento, déjalo, ando buscando. Alguien no hizo la tarea, como hace rato. Se me traspapeló. Se traspapeló, es correcto. David, ¿dónde te encontramos? Nos hacen pregunta. Claro, mi Twitter y mi usuario es GNU. Digo, es un poco chistoso porque ya ni siquiera uso Linux. Bueno, lo uso realmente en el día a día, pero hace unos años era muy súper, hiper, mega fan de todo el movimiento de software. Aún lo soy, pero más como contribuidor que como usuario. Entonces, mi Twitter es GNUGET. Y síganme si... Digo, realmente mi sitio web me manda mi profile de Drupal, entonces realmente no hay mucho que ver por ahí. Y cualquier duda o pregunta que tengan, si me quieren contactar. ¡Ah! Bueno, hay un Slack y una comunidad a la que pertenezco, donde estoy muy activo, que se llama PHP México. Si algún día quieren platicar, no es precisamente de Drupal, pero de cualquier otro tema relacionado con PHP, e incluso no nada más de PHP, tenemos canales de otras temáticas. Realmente ya llevamos muchos años siendo parte de esa comunidad. En el Slack todos los días hay actividad de muchos temas, no nada más de PHP, pero tu soporte técnico también hay mucha gente que ayuda. Ya tenemos, pues sí, la verdad es que varios años ya, muchos de ellos ya nos consideramos amigos, de que ya nos conocemos. Hace unos años hacíamos meetups, hace unos meses hacíamos meetups presenciales, pero todo se acabó desde la pandemia. Y llegamos a hacer posadas, o sea que realmente es... Se pone bueno. ¿Mandé? Se pone bastante bueno. Sí, la verdad, entrenle al chat, es un Slack. Y ya aquí se ve, ya tenemos comunidad de canales de diferentes, ¿no? Política, random, meetup. Para quien quiera. Yo creo que el Slack es como la forma más fácil de contactar conmigo, creo. Porque mi Twitter no soy muy activo, la verdad. No te preocupes. Muy bien, David. Entonces, ahí vamos a contactarte. Vamos entonces a el momento del diploma. Dame un segundito. Vamos a ponerlo justamente. Ahí está. Está cargando. Ya sabes, cosas de usar
las plataformas propietarias, que a la gente no tanto les agrada. Se quedó justo el puntero en el cargando el arco iris de colores, imagínense. Vamos a esperar unos segunditos. Mientras, por ahí nos dicen en el chat que si pueden compartir la invitación de Slack, por favor. Sí, si se meten a la página de Drupal México, de PHP México, ahí viene un link al chat, hasta arriba, y ese es la página para generar la invitación. Muy bien. Ahí está. Es phpmexico.mx y ahí viene el chat. Okay, se las vamos a poner ahorita aquí en los comentarios. phpmexico.mx. Uh-huh. Ahí está. Ya está apareciendo aquí abajo en pantalla. Listo, muy bien. Entonces, vamos a la presentación del diploma. Vamos. Sí, unos segunditos, ya saben. Hoy estamos en vivo, al igual que todos los martes. Pero no está queriendo funcionar. Bueno, en lo que esperamos, rápidamente los pequeños comerciales. Comerciales para... de nuestros patrocinadores. Comerciales de nuestros patrocinadores, nada más para que ustedes sepan qué va a pasar el próximo martes, Luber, ya sabes. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos, Jair. Pues mira, el próximo martes vamos a tener aquí a Fedora México en GNU Linux Latino, en nuestro 16º Meetup. Vamos a tener la compañía de Fedora México, va a estar con nosotros a la misma hora y en el mismo canal. ¡Wow! Invitados de lujo, estará con nosotros todo el equipo de Fedora México. Nos van a platicar justo de cómo trabajar con el proyecto en Fedora México, utilizando obviamente esta distribución, cómo contribuir al proyecto y sobre todo conociendo cómo es este proceso. No se lo pierdan, es martes 15, ¿verdad, Jair? No es otro martes, día. Martes 15, exactamente. Vamos a estar aquí en la transmisión con nuestro pozolito al lado. Pozole, cerveza. David, estás invitado si tú gustas. Muchas gracias. Ahí está. Y todos ustedes, véanos en vivo el próximo martes 15 de septiembre. Recuerden que en México es el día del inicio del grito de la independencia de México. Y vamos a estar aquí con un buen pozole, una muy buena cerveza y platicando con nuestros amigos de Fedora México. O sea que se va a poner bastante bueno ese meetup. No se lo pierdan por nada del mundo. También, Jair, nos piden justamente el link del congreso que hace rato es uno de nuestros patrocinadores. Sí. De hecho, aquí lo tenemos. Lo tengo aquí en pantalla. El congreso de seguridad. .org, esta es la liga para que puedan acceder, en el cual, pues bueno, ya les dije, vamos a tener como principales patrocinadores a Hack the Box, Cime Culiacán, la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, este congreso es gratis, ustedes se pueden darle clic aquí en registrar. Y bueno, aquí nos dice algo acerca de lo del COVID, y bueno, nos dicen que es un evento gratuito, ponemos nuestro nombre, apellidos, correo, y bueno, una escuela o institución, y ya nos podemos inscribir y para poder ver para poder participar dentro de este congreso. Como les había comentado hace rato, pues va a haber diferentes panelistas. Es exactamente en 29 días. Bueno, hay varios panelistas de renombre. Aquí más o menos viene la agenda. Va a haber algunos talleres que, por cierto, van a ser gratis también. Bueno, vamos a tener a la moderadora. Y bueno, aquí está como que la cartelera completa para que los que quieran ver más, y bueno, los patrocinadores, va a estar muy padre este congreso, que se hace año con año en la ICIME Culiacán, aquí en México, que es una escuela del Politécnico, pero por este año, por la contingencia, que se va a realizar vía remota, y va a ser todo por videoconferencias. Entonces, regístrense. Les comento una vez más, la página es congresoseguridad.org, y aquí está el botón para registrarse. Llenamos un pequeño formulario y listo.
Excelente, Yair, muy bien. Lo único es que no somos patrocinadores del evento. Sí. Es el único problema. Faltó poner nuestro logo ahí. Ok, muy bien. Bueno, el logo y sobre todo la lana. O sea, que imagínate. Sobre todo. Creo que por eso no participamos. Exactamente. Excelente. Ahora sí, ya tenemos el... Ya se recuperó el equipo. Justo vamos a mostrarlo. Ahí está. Excelente. Listo. Muy bien, David. Pues te agradecemos mucho la participación en este, el 15º Meetup de GNU Linux Latino. Quienes hemos estado muy orgullosos de estar contigo esta noche platicando acerca de Drupal, con cómo poder crear nuestros sitios web y cómo contribuir al proyecto. Se quedó pendiente ese tema, pero como bien lo dijiste, ¿no? Vamos a la próxima. Con mucho gusto para la próxima. Te esperamos nuevamente en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Será un grato placer estar platicando nuevamente contigo, David. Cuando tú gustes, esta es tu casa. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Nos hacen una última pregunta, David. ¿Qué consejos justamente le dirías a las personas que van empezando y que quisieran aprender Drupal o PHP? Pues que tengan paciencia, más que nada. La verdad es que creo que ya ahorita reflexionando un poco, creo que di la impresión de que Drupal es exageradamente difícil. No lo es. Nada más tengan paciencia. Estoy seguro que al principio van a sentir un poco de frustración porque hay mil cosas nuevas y de repente no saben para dónde moverse. Pero con un poco de paciencia, pregunten en las comunidades, con mucho gusto les van a ayudar. Son comunidades muy, muy abiertas. Tanto la comunidad mexicana, que es muy chiquita, lamentablemente, como las comunidades en otros países. He tenido oportunidad de platicar con diversas y la verdad es que me han ayudado muchísimo, muchas veces. Un poco de paciencia nada más, van a ver que le van a terminar agarrando el modo. Y bueno, en mi caso me enamoré completamente de la plataforma, ¿no? A pesar de que digo que es muy difícil y lo que quieras, pero la verdad es que mi carrera profesional, la gran parte de mi carrera profesional ha sido sobre esta plataforma y pues sigue siendo para mí muy, 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 muy divertido, muy apasionante. Pues sí, técnicamente presumiendo paciencia, pregunten, no se desesperen y eso ya para Drupal. Para PHP, pues bueno, hay un sitio que se llama PHP The Right Way, que te enseñan básicamente como las nuevas características de PHP o las buenas prácticas, que si ustedes tiene mucho tiempo programando, sabrán que PHP tenía una terrible reputación hace unos años. Incluso hoy en día todavía la tiene, pues es como estigma que se quedó. Pero hoy en día PHP es rápido, tiene muchas herramientas, tiene una comunidad muy fuerte. La gran mayoría de las páginas de internet a nivel mundial siguen estando en PHP. Entonces, nada más es como darle la oportunidad, ver qué es lo nuevo y practicar como leí por ahí un comentario. Mucha práctica. Practicar, practicar y practicar. Totalmente de acuerdo. Muy bien, David. Pues te agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. Olvidábamos un último punto, no muy importante. No menos importante. Vamos a hacer de paso la presentación de nuestro sitio oficial para todos aquellos que nos han preguntado si tenemos sitio. Ya tenemos sitio. Ya tenemos sitio. Aquí lo vamos a mostrar en un segundito. También estamos hoy de plano la plataforma está un poquito atontada. Ahí está. Pero ya va a aparecer. Ahí está. Listo. Muy bien. Pues ahí tenemos nosotros nuestro sitio, que es una creación totalmente muy bien hecha
por nuestro amigo Luis Cacho. Tenemos el sitio de GNU Linux Latino, tenemos gnulinuxlatino.com, tenemos la información que estamos con todos nuestros, en todos los meetups. Aquí está justamente el de David. Estaremos nosotros viendo todas y cada una de las conferencias. En un ratito más estaremos subiendo el video. Para los que no lo vieron en Facebook, pueden verlo en nuestro canal en YouTube. Tenemos los meetups anteriores, el de Tática, de León, hace 15 días. Y tenemos aquí toda la información, además de entradas al blog. Vamos a estar manteniendo este sitio y será muy interesante estar ahí, que nos visiten, que nos dejen sus comentarios aquí y a través de Slack, perdón, de Slack, de Telegram, que nosotros tenemos Telegram en GNU, guión bajo, grupo de Telegram, guión bajo latino, lo administra Yair, entonces se va a poner bastante bueno. Así que imagínense cómo está de bueno el sitio. Muy bien, pues ahí los esperamos. Excelente. Pues Yair, no sé si quieras agregar algún otro último comentario antes de irnos. No, pues nada más darle las gracias a David por habernos compartido un poco de su tiempo. Y bueno, lo esperamos pronto aquí en GNU Linux Latino. Muchas gracias. Excelente. Les recordamos el hashtag Meetup GNU Linux Latino en Twitter, Facebook, todas las redes sociales. Ahí pueden ustedes ir viendo todos los contenidos que publicamos, las siguientes pláticas. Nos pueden seguir en el canal de YouTube, @GNU Linux Latino. En Telegram, si utilizan Telegram, GNU-Linux-Latino. Y recuerden el hashtag Meetup, perdón, el hashtag Quédate en Casa. Recuerden, queremos verlos muy pronto en estos Meetups. Ya, hoy llegamos a esta, ya el programa número 15, y queremos hacer los Meetups de manera presencial. Pero para que eso suceda, pues sabemos que debemos de usar cubrebocas, de estar todo el tiempo posible en casa. No hagan lo que Yair, que sale cada diario, todas las mañanas a correr y por la leche. No lo hagan. Ustedes quédense en casa, cuídense mucho, y nos dará gusto verlos a todos muy pronto para estar en este programa en vivo, pero ya con gente directamente. Y les recordamos, ¿cuándo va a ser nuestro próximo Meetup, Yair? Te lo recuerdo de una vez, otra vez, Luber, va a ser el próximo 15 de septiembre, con nuestro pozolito a un lado, porque bueno, aquí en México se celebra el día de la independencia. El inicio de la independencia del país. El día que celebramos. El día que celebramos. Yo celebro todos los días el día de haber, que seamos independientes. Alias el día que comemos pozole. Es correcto, muy bien, Yair. Pues David, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuando gustes, esta es tu casa. Nos dará un gusto recibirte nuevamente. Muy bien, pues vamos a terminar el programa de hoy. Cuídense mucho, nos dio mucho gusto verlos este martes, y nos dará mucho gusto más verlos el próximo martes, 9 de la noche, mismo canal, que es Facebook. Gracias hora. Por seguirnos, misma hora. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Nos vemos muy pronto en la próxima edición, el 16º Meetup de GNU Linux Latino. Cuídense y un abrazo para todos. Nos vemos muy pronto. Chao.